Hola Tauro, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del sigilo. Signo de Tauro, espero que estés súper bien. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de buenas noticias, buenos augurios. Recuerda, signo de Tauro, que en esta lectura me estoy enfocando en tus energías, a ver cómo estás yendo, qué es lo que se te viene, qué bendiciones, qué cosas. Si tú quieres, pues, averiguar del amor o la energía de esta semana, ahí te he dejado las lecturas que están hechas ya. Vamos allá, Tauro. Una cartita de este oráculo, a ver de qué vamos a hablar aquí hoy. Fluir, ¿vale? Del 52. Mira, aquí cada uno ve las cosas como las ve. Que sea correcto, incorrecto, esto es la situación de cada uno y no hay una verdad absoluta. Pero para mí, ¿cómo es? Como yo lo veo, porque claramente te voy a explicar la situación como desde aquí se ve. Siempre fluyes, porque hay mucha gente que dice, es que no fluyes, es que fluyes, si estás vivo estás emitiendo, por lo tanto estás fluyendo, claro que sí, ¿vale? Es que no fluyes, no me he muerto, por lo tanto fluyo. La cosa está en cómo estoy fluyendo y cómo fluyo, cómo vivo, cómo vibro, cómo emito, es como yo estoy viviendo, como yo estoy recibiendo. Una cosa que me ha ayudado a mí súper bien es visualizarme como un imán o como una cosa aquí en el medio que digamos, y alrededor había como una bola, o sea que no había como una raya, había como un aura que digamos así. Y en ese aura habían las cosas que a mí, por ejemplo, que me venían, o sea, que venían a mi vida, pero ¿por qué? Y averiguar cómo yo fluyo, cómo yo vibro. Fluyo con mucho sentimiento de, yo qué sé, yo soy abundante, o ay, hostia, qué asco de esto, o qué es. Y eso, como tú fluyes, como tú vibras, como tú te hablas, viene a ti, ¿vale? Y esto yo sé que desde aquí se dice muy rápido y todo esto, pero vamos a intentarlo. ¿Qué vas a perder a estas alturas todo lo que hemos vivido? Vamos a intentarlo. Fluir, averiguar, ¿vale? Cubrirte, alejarte de las situaciones que son un poquito tóxicas, intentarlo, ¿vale? El que realmente seas el guardián de tu mente, de tus emociones y priorizarte por encima de todo. Y cuando digo de todo, es de todo. Porque mucha gente dice, ya, pues que es mi hijo, no sé qué. Claro, pero es cómo ibas a ayudar a tu hijo, cómo ibas a aportar a tu hijo, cómo le ibas a, no sé, ayudar en su vida con su situación si tú no estás bien. No estás bien, por lo tanto lo que vas a buscar es una mejoría tuya a través de tu hijo, de tu pareja y tal, por lo tanto eso es fluir a través de alguien aparte, cosa que te causa mucho lazo energético, mucha dependencia, no sé, que vas a depender de mucha gente para el resto de tu vida y si no es de la gente es de algo, no vas a ver lo que es la plenitud, que es el vibrar yo sola, yo solo, de perlas, estoy aquí, genial. Y no busco nada con nadie ni con nada. Y todo viene a mí. Todo viene a mí. ¿Por qué? Pues porque vibro bonito. Para la gente que quiere mejorar su fluir, vamos a decirlo así, yo recomendé mucho, mucho, mucho a Abraham Hicks. Es un tesoro de conocimiento y es que te cambia la vida desde el primer momento que lo escuchas, ¿no? O sea, haces clic, algo cambia. Mira, nada más si estoy diciendo esto, se me ha puesto la piel de gallina y fíjate que llevo años escuchando a Abraham Hicks. Vamos allá, signo de Tauro. Vamos a empezar con este tarot, a ver qué te dice. Y recuerda que si no te aplica, que le eches un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, ascendente y Venus. Empezamos, ha caído, hablando de fluir y de tanto, el 55 y el 5. ¿Vale? Tú lo ves. Y el 55, el 5, el número 5 en general es es una oportunidad de cambio. Es la oportunidad del cambio. Vuelvo a decir que desde aquí todo se dice muy rápido y cuando uno está en una situación, pues mira, oye, pero es la oportunidad del cambio. No sé en qué situaciones has estado, no sé en qué has vivido, pero que claramente aquí ha habido gente que te ha hecho, vamos a decir, de menos. O gente, bueno, que te dejó de lado, esto viene a ser la energía de una persona que está considerando que ha perdido algo. Es una persona que tiene mucha dignidad, por lo tanto estamos hablando de ti, que muchísimas veces le cuesta un ojo de la cara pedir ayuda, aceptar ayuda. Y este 5 de oros ya te dice, hay que reconocer cuando es hora de pedir ayuda, como si es, oye, estoy agobiado, agobiada, voy a decirle a una amiga de irnos a salir a tomar algo o a dar una vuelta. Y siempre decimos no, porque mi amiga seguramente está muy liada con sus cosas. A ver si es un disfraz, a ver si es una cosa con el fin de camuflar aquello de que no acepto que la gente me vea que estoy mal.
si es que también nos han llegado a aplastar con aquello, tienes que sentirte fuerte, espiritualidad un poquito comercial. No, si no estoy bien, no estoy bien. Si no puedo con esta situación, no puedo con esta situación. Necesito una pausa ahora mismo y me voy a dar una pausa. No voy a hacer nada. Voy a descansar. A ver, tampoco te estoy diciendo que descuides de tus cosas, pero no estar con aquello de tanta carga. Ya sé, vuelvo a decir que se hizo muy rápido todo esto, pero vamos a intentarlo, por favor. Vamos allá, signo de Tauro. El paje de espadas. ¿Ves? La carta de 3 de oros y la carta de Leo. Aquí estamos hablando de que te está diciendo que tu mente es una mente impresionante, ¿vale? Porque nos ha quedado aquí una energía de una persona que está viendo que siempre tiene la capacidad de analizar cualquier situación y tomar una decisión. Eres una persona que por mucho que te diga yo, por ejemplo, déjalo a un lado, no te preocupes, no sabes hacerlo, porque eres una persona que siempre ve una situación y dice, hay que solucionarlo. Tienes aquí una mezcla de genio. Y no es por hacerte la pelota, es que es así, ¿vale? Y hay alguien a tu alrededor, hay una persona a tu alrededor que quiere saber de ti, es una persona que, pues, que habla y tal. Muchas veces habla y después piensas, que a veces es que se lo tiene que pensar, porque muchas veces dices, es que es lo que hay, ¿vale? Aquí se te viene una oportunidad de colaboración, de colaborar con un grupo, con una persona, con el fin de hacer algo. Y realmente, signo de Tauro, por mucho con este 5 de oros que ahora mismo tú te pienses, te creas o que haya algo o alguien ajeno a ti que te intenta hacer sentir así, tú tienes una fuerza aquí, válgame Dios, tú tienes aquí una fuerza impresionante. Si es que cuando en una lectura se está buscando el coraje de la persona, se está buscando el valor, la valentía, se está buscando ese, yo no sé por qué camino estoy yendo, pero de llegar llego, se busca la carta de Leo y te ha quedado aquí. Te ha quedado aquí. Para algunos de vosotros, signo de Tauro, quizá estáis así por una situación de tus hijos y tal. Se está viendo como, no sé, deja. Si tú lo que estás buscando es influir o ayudar a una persona que tú estás viendo que a lo mejor no está muy bien y eso te hace sentir que estás como que no cuenta contigo, que te está dejando aparcado, aparcada, te está diciendo, pues ya te va a venir aquí a pedir ayuda o consejo o lo que sea y la situación esta va a mejorar. Los enamorados, el as de bastos, la carta de la justicia. Para algunos de vosotros, y esto aplícalo a tu situación. Aquí te veo el comienzo de una situación en la que tú vas a firmar algún tipo de papeleo. No sé qué es, como si es un anexo laboral, como si son unas analíticas que tú vas de firmar ahí, pues mira que vas a dejar que te pinchen y tal. Entonces, pues no sé qué vas a firmar aquí, pero empiezas una situación que va a venir de a golpe y de repente. La carta de los enamorados en estas situaciones pues habla de comunicaciones y de situaciones en las que tú vas a tener que moverte. Viene a ser un viaje corto, ¿vale? Y viene a ser, pues no sé, ir y venir a algún sitio, al médico, a hablar con tu jefe, a buscar algún tipo de material o lo que sea. Pero aquí hay cosas que se dan de golpe, de repente. Va a darse de manera muy rápida, signo de Tauro. Va a darse de manera muy rápida. Te están diciendo que te iría bien buscar algún tipo de conocimiento de cómo mejorar ahora tu vibra, tu fluir, porque es que te veo colaborar con gente, es que te veo, esta situación tuya es algo puntual. Vas a ver que cuando a la que tú estés aplicando esto de cambio, todo va a darse, porque esto ya se ha dado. En general, cuando una persona pues cambia de su fluir, cambia de su energía, de su vibra, lo que hay a su alrededor necesita de su tiempo. Lo que no pasa nunca, signo de Tauro, es a la que yo cambio, esto empieza a darse. Es como que tú estás, por ejemplo, buscando las llaves de tu coche, o de tu casa, lo que sea, estás buscando, es que no lo veo. Es que es ley de Murphy, cuando buscas algo muchas veces no lo encuentras. Dices, bueno, va, me voy a calmar, me voy a tomar un té, un café, lo que sea, me relajo y ahí está. ¿No te ha pasado a ti? A mí me ha pasado muchas veces, por eso yo ya voy de relax por la vida, no me agobio por nada. Vamos a ver, Tauro, un sigilo para ti. Ay. Dos te quedaron. El primero, tiempo de brillar, que te aparece ahora mismo allí en grande para que se vea bastante bien, tiempo de brillar. Este sigilo va a ayudarte a manipular tu energía, ¿vale? Para que estés vibrando con las oportunidades doradas que tú ves que necesitas, ¿vale?
Y el otro sigilo, ¿vale? Como te he dicho, que aquí hay unas energías de viaje. Esto es para la gente que va mucho y vuelve en bus, en coche o lo que sea, o que tiene que hacer algún tipo de viaje largo con el fin de que vayas y que regreses a tu casa sano y salvo, ¿vale? Porque por mucho que tú vayas con cuidado, siempre hay algún tipo de kamikaze loco por la carretera, ya estés en bus, en bici o lo que sea. Esta ha sido tu lectura, signo de Tauro. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias, hasta la siguiente. Chao.